¿Qué pedo, querida banda? ¿Cómo estás? Ojalá súper bien. Te saluda tu amigo el Misli. Ya una semana sin hacer video, pero bueno, estamos en las compras piteras, las cuales pues pudiste haber tenido o a lo mejor tienes, pero ya valió verga, ¿no? ¿Por qué? Porque en la bóveda ya no están, estuvieron. Y pues bueno, vamos a ver qué estuvo, digo. Tal vez ya lo tengas en tu bóveda, repito, pero pues y si no, pues vamos a recordar un poquito lo que había hace 2 semanas. Digo, vengo un poquito atrasado con los videos, lo siento muchísimo, pero ahorita es final de año y no sé qué pedo, pero en todo lugar, bueno, por lo menos en mi trabajo hay demasiado trabajo. Y bueno, estamos aquí viendo el estandarte de Reina, la marca de sello de Reina, estas armas que están poca madre con alusión a Gears of War 5, que creo que están muy bonitas, la serigrafía está increíble, la gama de colores, fríos, morado, rosita, azul, cielo, creo que dan una combinación excelsa. Aquí está la reina de colección, que bueno, ahorita está como de moda, todas los personajes de colección, coleccionables, que están sacando poco a poco, y pues bueno, siempre es bueno tener a la reina. Y pues bueno, aquí está la Kate Forastera del Gears 4. Por ahí me habían dicho que cuando la pegas a la pared, se agacha y se sube, ya no se le mueven las chichis como antes. Eso es una falla y arreglaron los de Gears 5, pues no tenían que haber arreglado, ¿no? Porque pues son esos detalles que te hacen que te salga una sonrisa, una mueca, ¿no? O sea, tanto como hombre como para mujer, siempre es bonito admirar un buen culito y unos buenos senos, ¿no? Pero pues ni pedo, ¿no? Para la banda que es muy cachonda, pues ya se la peluqueó y Appellation. Y pues estamos viendo los diseños de los personajes que en mi parecer pues son casi o vienen siendo los mismos, solo están agregando los de la Operación 8, pero no agregan por ejemplo, este güey, el que sale en el DLC de la campaña, el piloto del helicóptero, el helicóptero este que trae pues un dibujo ahí como de dragón que está poca madre. Este güey que trae unos audífonos que se llama Tac. Ese güey, por ejemplo, yo no me lo pude comprar porque se me olvidó o no pude o no sé qué pasó y no ha salido, entonces pues sí me arrepiento, ¿no? Estos personajes también, los soldados del Ah, ¿cómo son los? Una cosa así. Bueno, los que tienen las manchas en los brazos negras, los que salieron sin casco, que son como coreanos, tampoco están, güey, a la venta. Entonces, pues bueno, son personajes que han salido en las semanas de la Operación 9 en compra directa. Ahorita, pues he estado leyendo así como comentarios, he estado leyendo cosas en el Twitter de que, pues, hay mucha gente que está medio molesta, indignada, porque ahorita ya volvieron a esta onda de las tiendas con compra directa y pues ya no hay bóveda semanal como lo venían haciendo de la temporada, si no mal recuerdo, 6 a la 8, de que salía una cosa previa una semana y después ya te lo podías comprar con monedas. A mí, pues no me gustaba al principio, pero después dije, bueno, pues me ahorro una lana sin pedos, ¿no? Y pues es lo que he venido haciendo, comprando mis cosas. La verdad es que me siento muy a gusto porque cada vez tengo más ejecuciones, expresiones. Me gusta tener un chingo de skins porque a mí me gusta jugar cada partida con skins diferentes y con personajes diferentes. Yo no te puedo decir, ah, es que yo siempre juego con Valera o yo siempre juego con el Cantus o con el Granadero. No, trato de darle ese saborcito, esa rotación a todos. Ah, obviamente hay personajes con los que no juego. Por ejemplo, no juego con el Cole porque me caga su voz en español, güey. Siento que estoy jugando con Freezer Negro y es como de vete a la verga, güey, ¿no? No me gusta. Lo que sí me gusta es este set de retro. Y aquí está el Lucon heroico, que se me hace que está muy bonito. Digo, yo no soy muy fan de estos personajes heroicos, pero creo que vale la pena tenerlos porque es como que siento que son de colección y que se van a tardar un rato en que salga, ¿no? Y pues bueno, ya tenemos el Lucon. Me gasté 40 mil bolas. O sea, estaba en 110, 12 mil más o menos. Ahorita estoy en 72 mil. La verdad es que sí está medio caro, pero pues bueno, está bien. ¿Y qué vamos a hacer ahorita a continuación? Pues nos vamos a comprar
unas moneditas de hierro para embellecer mi closet, mi colección. Entonces, pues ya compré 1000 de hierro. Antes me gustaba porque salía la monedita y como que saltaba ya, y le quitaron esa función y ahora se ve de la verga. Vamos a comprar la marca de Mantis. Me gusta mucho la marca de Mantis, me gustan los insectos, entonces esa sí me la compro. Me voy a comprar las skins de Retro. Creo que están muy bonitas. Me gusta mucho esa imagen de el símbolo de la COG. Y pues estos diseños retros siempre me han gustado demasiado. Como esta onda setentera Boogie Boogie, siempre me ha gustado. Este no, la bandera de lobo tampoco me gustó. La marca de Mantis sí me late. Y esa sí me la voy a comprar. Al Chilinski, en caliente ni se siente, ¿no? Esa sí me la voy a comprar. Y pues vámonos rápidamente a poner una musiquita del DLC para ir a ver a los personajes y estar viendo los skins, ¿no? Mira, vamos a ver los skins cada uno, por lo menos por lo menos un poquito de todos, lo que es la adelante, atrás, por atrás y por abajo. Digo, no son los skins que pidió todo el mundo, la verdad. Son skins retros, güey, son de diseño muy básico. Pero pues a mí me gustan, creo que están bonitos. Y como tenemos personajes que tienen mucho color verde, si te das cuenta, pues está el Paddock, es verde, están las Uris verdes, está ¿quién más? El güey que salió en la campaña del Gears of War, Tactics, el mostacho, también tiene su armadura verde. Hay varios que tienen armadura verde, entonces estas skins les van a quedar muy bien, ¿no? No sé qué tanto puedan hacer de combinación, o qué tanta combinación puedas tú llegar a tener si los utilizas con los Locust o con los Swarm. A menos que tengan taparrabo verde, pero creo que nadie tiene taparrabo verde, ¿no? Al contrario, creo que es un rojo vino así como desgastado y ahí una onda blanquecina medio culera. Por ejemplo, Bro del Trinidad, pues no, estos skins con el Ragger, pues no se ven tan chidos. Creo que no se ven chidos con ningún Locust, güey. Bueno, tal vez con ese, güey, con el cromado, tal vez con los cromados resalte un poco. Pero pues párale de mamar. Aquí estamos viendo a Lucon heroico, que nos acabamos de canjear por los 40,000. Creo que está chido. Este Ucon de generación, con generación, no me termina de gustar, güey. Creo que fue muy mal este personaje de fin de temporada. Está culero. Está más padre el normal, güey. A mi parecer, ojo, a mi parecer, porque ya sé que así, no mames, pues a mí sí me gusta el chilito, qué pedo. Está re pendejo, ¿no? Pero pues eso es lo que yo creo, ¿no? Ya, estás viendo los personajes con estas skins, güey, o sea, no hay gran problema. Digo, aquí está la Lani de, mira, ya viste, el Keegan es verde, este güey pues más o menos le queda, al Mac le queda por la combinación, ¿no? Al Emily no, pues este güey no, es así, está más o menos, a este güey no. A la Valera, obviamente que sí, esta, güey, la de la destroza colmenas, güey, la High Buster. También el Barrick High Buster le queda chingoncísimo esas skins. O sea, hay skins que puedes tú combinar, pero no necesariamente vas a combinar con los de la COG y con los de Swarm. Tienen que ser tonos rojos o azules como para que combine. Pero si son así de una plasta de una tonalidad ya preestablecida que no puedas cambiar bandos, pues sí, es difícil que le queden a los dos equipos un skin, ¿no? Pero pues, si te laten a ti, güey, ¿cómo se ven? Pues chingue su madre, utilízalas y sé feliz. Creo que ahorita la felicidad está muy devaluada también, o sea, muchos dicen, no, es que para ser feliz tienes que hacer esto y acá, y uy, mira, y por acá, y a huevo, jijiji. Pero pues no, yo creo que la felicidad es momentánea, espontánea, es corta. Las acciones o los momentos son los que te marcan la pauta. Más bien, lo que sí tienes que estar buscando
como continuamente es la estabilidad emocional y estar bien contigo mismo y quererte a ti y a soportarte a ti y ahí conocerte y pues de ahí ya, si tú generas buena actitud, buena onda, como dicen por ahí, buena vibra, pues probablemente te llegue un poco de ello, ¿no? Pero si andas ahí de culero, de pinche pedero, de mamón, de pinche mala vibra, de ojete, pues vas a recibir lo mismo. Por ahí dicen que lo que siembras recoges, güey. Entonces, ponte verga y ponte chingón y sé humilde y buena onda. Y posiblemente más tarde que temprano te va a llegar algo, pero te va a llegar, ¿no? O sea, ¿para qué decir que te va a llegar en corto cuando no es verdad? ¿No? Y pues ya. Así está el pedo, mijos. Vean nada más cómo se ve con el soldado de Lauri. Estos skins, güey. Digo, el cosmonauta de Lauri se me hace un personaje poca madre. Lo único que no me gusta de este personaje es la voz. Wey. Siento que la voz está mega de mierda, mega culera, güey. Pero es la voz original de Gears 4. Entonces, ya nada más cómo se ve el DC. Estos skins se ven muy chidos con el DC. Con el DC varado y el de Sosa Colmenas. Güey, no salió gris. No, pues fíjate que yo juraba y perjuraba que iban a meter al DC granjero. Y no, cabrón. Me da mucho gusto que hayan metido al Tai isleño. Está poca madre eso, güey. También al Tai de Tormenta del Vacío, el Tai de Gears 2. También me da mucho gusto. Y el Tai de Sosa Colmenas está poca madre ese personaje también. Yo soy muy feliz con el Tai. La neta, solo que les faltó el Tai de Acero Negro. Ese es el que te digo, güey, Sid. ¿Cómo se ve Sid y Gabe de Destroza Colmenas? Bueno, Gabe, sí, Gabe Destroza Colmenas, sí, Sid normal. El personaje, la armadura normal no está tan chida, se ve mejor con el de Destroza Colmenas. Eso que ni que, ¿no? Con este juego de tonalidades que te digo que hay que. Bueno, es que yo soy muy así, banda. A lo mejor tú no y dices, pues es que a mí no me importa porque yo tengo solo un par de skins y pues no me importa este pedo de como mezclarlos para que se vean bien. Yo nada más entro y me rompo mi madre y checo su madre si tengo skins de que me gusten o no, pero yo creo que la mayoría pues tienen las skins, le gustan algunas skins y les gustan usarlas, ¿no? Si no, no tendría caso tener skins y tendrías que jugar con las armas así como van. Como en el primer Gears sin skins y en el Gears 2 que nada más eran dos skins de oro y ya, ¿no? Y ya en el Gears 3 ya empezó todo este pedo de los skins. Pues a medio mundo le empezaron a gustarles skins en el Gears 4, pues qué te puedo decir. Y aquí pues ya es, cada semana nos inundan con skins y nos sacan el varo. Bueno, por lo menos a mí, a ti no. Pero estamos esperando a que cargue este pedo. Ya tenemos todo lo de destacado, obviamente, porque ya es contenido pasado. Este es lo nuevo que sí me compré. Esparcimientos, estandarte de lobo no me gustan, me cagan. Ya te había dicho que no me voy a comprar todo, sino me voy a comprar lo que me late, ¿no? Y estamos viendo que puede haber nuevo en la tienda. Pues la neta, creo que no hay nada nuevo, güey. Creo que es la misma mierda de siempre. Eso es lo único que me puede poner un poco triste, un poco sad, que no meten cosas nuevas, pero yo creo que cuando empezó la temporada 9, metieron demasiadas cosas y ya son cosas, o sea, metieron muchos esparcimientos, metieron muchas marcas, algunos estandartes nuevos, pero si te das cuenta, ejecuciones muy pocas, güey. Las chidas, pues ya las compramos, creo que en la primera. En el primer video de las compras piteras de la temporada 9 ya lo compramos. Digo, por ejemplo, este esparcimiento de sangre de lápida se me hace un esparcimiento muy chido. Ese sí me lo voy a comprar. La verdad es que sí me agrada. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Perdón, man, es que me dio un comezón en el ojo, güey. De la verga. Oh, cabrón, ya, no me rasqué. Mira los esparcimientos. Los seguimos viendo. Hay algunos que sí son nuevos. Otros ya los habíamos tenido. Por ejemplo, este de esparcimiento de chingas a tu putísima madre. Ahí está. A Wibu. ¿Cuál más? El de el ojo que todo lo ve. El del pez me gusta mucho. El de información. El del caballo ese ya estaba. El de Keegan, está el de Llama. El de Llama, pues sí, más o menos. El de esparcimiento de sangre de dinero. Paduk.
rosetas de maíz, reina de corazones, radioactivo, ¿no? El esparcimiento de sangre de escorpiones está muy chido. Esparcimiento de sangre siniestro, güey. Pensé que era una caca enrollada esa mamada, pero no. ¿Qué más? Digo, hay algunos que sí están padres, pero otros... O sea, yo me podía comprar la mayoría, pero no, güey. Si no, al rato, ¿de qué voy a hacer los videos? De por si no meten cosas nuevas, bueno, espero que termine ya la operación 9 para... empezar con la 10 y que den más cosas. Güey, deberían de haber tenido más personajes, güey. La neta, de Acero Negro, güey. Pero creo que dijeron que ya no, güey. Sí, está bien culero eso, pero... Muy triste, muy triste. Bueno, a continuación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué Amanda? Pues vamos a ponerlo comprado. Vamos a cambiar las tres cosillas. Aquí estamos viendo los esparcimientos. Tengo ese que tengo. Creo que fue de la última vez que hice video, güey. Ni lo cambié. Todo el mundo tiene ese de Easy, ese de Pito. El de Loser, pero no tienen el de... El de lápida, bueno, sí, pero no se lo ponen. ¿Cuál nos vamos a poner? Porque todos tienen el mismo, güey. El de Pito, el de Easy. El de Ups, vamos. El de A Huevo. O sea, todos tienen el mismo. Y es como de algo. Puta madre, güey. Si un poquito original. Ahí está el que... El de chinga tu puta madre. El pensamiento de chinga tu puta madre. El de Pez. Ese lo vamos a dejar porque sí me gusta el de pez. El de pescuezón. El pescuezón es un pez muy chido. Y más cuando te jalas el cuello y te vas a comer un rico pescuezón. aquí está el arco explosivo. ¿Qué nos ponemos en el arco explosivo? Pues yo creo que vamos a ponernos un win. Cano, win. Kano wins. Fatality. Por cierto, güey, me tengo que comprar el Mortal Kombat nuevo, güey, pero sí espero. Se me pasó la oferta, la buena oferta de... El Buen Fin y el Black Friday, pero pues esos pinches juegos de Mortal Kombat, güey, después de un año o poco más, ya se... Ya se cambia, güey, ya se cambia. ¿Qué estoy haciendo? Disparcimiento de sangre. Mira, de A Huevo. Marcas. Hay marca de Mantis que creo que está hermosa, güey. Varias cositas interesantes que nos podemos comprar en estas compras piteras de lo que tuviste o no tuviste y ya valió verga. Porque ya no es lo que va a salir o lo que salió, es lo que no tuviste y ya valió verga. Son las nuevas compras piteras, así las estoy subiendo. Con 1 o 2 semanas de que ya pasaron, para que te veas lo que no te compraste por andar tragando verga, o lo que tienes por aplicarte, ¿no? Que la neta duran una semana, güey. O sea, en una semana, pues, puedes conseguir sin pedos una lana para hacerte de tus cosas. Siempre cuando trabajes, güey, o tengas a alguien que tenga lana y te pueda echar el pedo, te puede echar la mano. Si no haces nada y eres un huevonazo, pues no vas a tener nada en tu puta vida si sigues así. Básicamente tienes que chingarle, trabajar para tener dinero. Te lo dice alguien que alguna vez echó la hueva durísimo cuando estaba más chavito. Y ahorita que ya no puedo, sí tengo menos tiempo, pero pues tengo barro. Porque trabajo, ¿no? No queda de otra que ya banda. Y pues bueno, te doy las gracias por haber visto este video, gracias por acompañarme. Te deseo un feliz, una feliz semana. Ya estamos a nada de la Navidad, de cenar rico con nuestra familia. Cuídate mucho, síguete cuidando mucho contra el cobicho. Te mando un abrazo, un beso en el fundillo, en el siempre sucio, en el nudo de globo. Y sé culero con el débil. Cámara, bye bye.